Cuénteme, señora, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, así me dicen, dijo la mujer, la mamá de la niña, que él la estaba besando, pero él tiene problemas mentales, y él no es normal. Mira, entonces, también estaba bebiendo mucho. Parece que perdí el conocimiento, se puso como a besar a la muchacha. Y yo soy una madre que no tengo nada, no tengo esposo, yo no trabajo, no dependo. Y quiero ver lo que pueden hacer por él. Yo no tengo un peso, por favor. ¿Y él otra vez ha caído en esa estación? Él ha caído preso, pero no por eso. Ajá. Él nunca hubiera caído preso. ¿A qué se dedica él? Él trabaja, sí, agricultura. Cuando está bueno, él trabaja mucho. Sí. ¿Cómo es el nombre de él? Socorro Ramírez Jiménez. Sí. El apodo es Cholo. Oh, Cholo. ¿Y el nombre suyo? Fernanda Jiménez. ¿Qué usted le pide a la autoridad? Y mi apodo es Domínguez. ¿Qué usted le pide a la autoridad? De que me presten una ayuda, por favor, que yo no dependo de nada, de dinero. ¿Pero de qué tipo de ayuda? A ver si me pueden despachar ese muchacho. Por favor, que yo quiero darle un buen consejo, me lo aconsejen bien. A ver si él se va mejor para los montes a trabajar. Y no viene para acá, está bebiendo. Ay, eso nada más cuando él toma, que se pone así. Sí, se pasa. Es medio mental, te ve. Porque le han dado demasiado golpe. Lo han cortado mucho. Bien. Él no tiene la mente perfecta. Pero cuando él no está bebiendo, él trabaja mucho, si entra, vive. Sí. Gracias.